Hoy nos vamos a Letur, una villa de la provincia de Albacete, enclavada en la sierra del río Segura. Para la pernocta, en la entrada del pueblo, tras atravesar unos arcos, encontraréis una zona de acampada junto a la piscina municipal, el paraje Las Fuentes. Este pueblo de más o menos 1000 habitantes es de trazado árabe y se refleja muy bien en sus casas, patios y alcantarillados. Considerado la perla de Segura, fue declarado en 1983 conjunto histórico-artístico. Letur es muy conocido por sus pozas naturales y sus rutas a pie. En este vídeo os mostraremos la ruta de la cascada, donde tendremos un invitado de lujo, un perro muy simpático de la calle Hortezuela. Esta misma calle nos comunica con el sendero que nos guía hasta la cascada del arroyo, una ruta de 5 kilómetros rodeada de un entorno espectacular. El trayecto transcurre con unas interesantes vistas y con la facilidad de un paseo familiar. Estamos casi en el tramo final, junto con nuestro amigo el guía, que nos llevará hasta el arroyo. Este salto de agua artificial fue consecuencia de una antigua presa, donde todavía podemos observar su malecón, formando esta bonita cascada, donde sus aguas buscan su desembocadura en el río Segura. Este paraje está situado junto a la Sierra de Regalí y cuenta la leyenda que si tienes suerte, además de nutrias, encontrarás a hadas y a duendes, que son los verdaderos guardianes de este mágico paraje.